video quería darles un pequeño anuncio. Bueno, comentarles que esta no es mi pieza, es la pieza de mi mamá que le pasa mi pelo. Es la pieza acá, es donde comenzó el canal. En esta pieza, uno de los videos más, digamos, importantes y del canal lo hice aquí en esta pieza. Y lo segundo que le quería decir es que hoy me hablaron del trabajo, de dónde estaba, sí, porque obviamente me extrañan. Y lo más probable es que vieron que yo venía subiendo un video al día. Lo más probable es que si vuelvo a trabajar, tenga menos intensidad en los días que suba los videos. Le aviso por si las dudas. Así que nada, comencemos con el video. Hoy va a ser un 50 cosas sobre mí. O más bien, en realidad, hoy va a ser un 30 cosas sobre mí. 31. Y mientras tanto yo voy a jugar un poquito con los triggers. Así no se aburren escuchando a este negro. Comencemos. Melanie Strachman. Perdón por no pronunciar bien sus apellidos. Pregunta, dice, ¿quién o quiénes son tus ASMRs artistas favoritos? ¿Y quién o quiénes te inspiraron? Mis ASMR artistas favoritos son Pierdan, Ace Force, ASMR, son todos estadounidenses. Adecuate, ASMR, no sé cómo se pronuncia, adecuate, así viene a lo latino. A Dudu ASMR, de aquí de Latinoamérica. Estamos hablando de la actualidad. Headphones, ASMR, creo que esos son todos. Son únicamente eso. ¿Y quién me inspiró en realidad de inspirarme? Yo comencé haciendo ASMR. Fíjense en mis primeros videos son aquí en esta pieza y súper casero. O sea, nadie me inspiró a hacer ese tipo de ASMR, sino quizás pierdan, porque pierdan lo hacía muy rápido y me gusta a la ASMR. Pero de inspirarme en nadie, creo. Sigamos. Y BKNTX11 pregunta: hola, bro. Esta es mi pregunta. ¿En qué momento dijiste que la ASMR era lo tuyo? ¿O en qué momento te gustó la idea de hacerlo? Bueno, justamente lo mismo que antes. Cuando dije, me está aburriendo mucho la gente que hace ASMR, como y yo dije, a mí me gusta agresivo, entonces háganmelo agresivo. Y dije, me voy a crear un canal para ver qué pasa. Y pasó todo lo que vieron. Y acá están ustedes. Sigamos. Nakidz. Nakidz. Pregunta: ¿cómo conociste a tu novia y cuánto tiempo hace que están juntos? ¿Cuáles son tus comidas preferidas? Bueno, acá hay dos preguntas. Vamos a tomarlo como dos. A mi novia la conocí porque en la iglesia donde yo voy, yo trabajaba para el área de sonido y multimedia y ella para la danza. Yo cuando me voy del área de sonido en un tiempo, me fui para la danza y me convertí en amigo de ella. Y el día la conocí en la iglesia, pero nos conocimos más en esa área. En esa área nos conocimos mucho más. Y allí, bueno, nos conocimos. ¿Cuáles son tus comidas preferidas? ¿Hace cuánto están juntos? Ya van a ser este año, hace 4 años de novios y quizás más de 5 o 6 años de amigos. ¿Cuáles son tus comidas preferidas? Uy, nardo.
vos haces un sándwich que vos lo comes, qué rico. Yo creo que esas son. Ah, acá se llama pan de carne, también me gusta mucho. El asado, buenardo, típico argentino. Si no te gusta el asado, bueno, hay alguno que no le gusta, pero bueno. Sigamos. Ruizu Euri pregunta: ¿qué onda, bro? ¿Cuáles son tus pasatiempos o lo que más te gusta hacer? Yo actualmente mis pasatiempos, bueno, hacer videos para ASMR. Quizás mi pasatiempo. Voy a ver si esto está grabando, porque lo. Sí, está grabando. Mi pasatiempo, bueno, toco la guitarra. Me gusta editar imágenes. Tenemos una página de nuestra iglesia que se llama Nueva Generación, que ahí ayudamos a los jóvenes como ustedes, a la gente. Y paso mi tiempo editando imágenes también. Toco la guitarra, obviamente. Hacer música, soy músico, soy productor musical, pero la compu que tengo no me da para hacer buena música. Así que bueno, saludo mi pana. Itzel Rodríguez pregunta: ¿cuáles son tus sonidos de ASMR favoritos? Actualmente, los los sonidos de mano, headphones. Pero me gustan también los de agua, los spray. Spray. Isa ASMR, Isa pregunta: ¿conoces El Salvador? Perdón por si hay ruido de fondo, porque está mi papá trabajando. No conozco El Salvador. La segunda pregunta es: ¿viajarías a El Salvador? Viajaría a El Salvador, a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Me gusta El Salvador, así que sí, rotundo, sí. Saludos, Isa. Palo pregunta: si pudiera viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? La verdad que creo que el pasado se construye porque nuestra vida es así. Se va construyendo. Es el mismo futuro de un pasado más anterior. Entonces, quizás iría al futuro para ver, a conocer a mis hijos y a mi familia, ¿cómo está? Micaela pregunta: ¿por qué empezaste a hacer videos en YouTube? ¿O quién te inspiró? Bueno, justamente lo mismo que preguntamos al principio. Los que más me inspiraron fueron Benja de León pregunta: ¿ídolo o ejemplo a seguir? Ídolo tengo solo uno y no me da vergüenza. Perdón por el perrito que está de fondo haciendo ruido. Ídolo tengo solamente uno y no me da vergüenza decirlo, porque soy creyente y es Jesús. Es mi único ídolo y es mi único ejemplo a seguir. Si vamos a hablar en el sentido de música, es Marcos Brunet, que es un cantante también. ¿Cómo le haces para tener autoestima, bro? Pregunta Direful. Es que quisiera hacer ASMR, pero me das con mi cara y mi voz. Pues no hago por eso, pero quisiera. Yo en realidad, cuando comencé, tampoco me gustaba mi cara. Y comencé porque dije: un día me pongo frente a la cámara y si a la gente le gusta, bien, y si no le gusta mi cama, mi cara, bueno, es lo que como Dios me trajo al universo. Y nada, a veces si tenés autoestima bajo, tienes que enfrentarte para a luchar con esa autoestima y hacer cosas que cada vez te vayan sacando más el autoestima abajo. Pero comenzá en el canal y fíjate cómo te va. Seguí, vos seguí, hacelo por amor, no por la gente, ni por, o
sea, ni la gente, obviamente sí, pero por la cantidad de gente que pueda tener o los números, no lo hagas, no hagas por eso. Sofía Corbalán pregunta, ¿cómo fue la primera vez que te enamoraste de alguien? Si mi novia está viendo esto, amor, te amo, soy la única. Bueno, la primera vez que me enamoré fue medio raro porque la chica me gustaba y me engañó a los 3 días. Y yo, al ser tan bueno o enamoradizo, y era muy bueno con la chica, no sea bonito en el sentido de que le daba amor, la acompañaba, hacía todo. Me engañaron, así que no quise tener más por mucho tiempo, pero me enamoraba y siempre me pasaba lo mismo. Santino L2R2 pregunta, ¿viajaste alguna vez a otro país? Y si viajaste, ¿a cuál país o provincia? A país no viajé a ninguno, solamente en Argentina. Viajé a Buenos Aires. Pasé por La Pampa, pasé por, no, por Río Negro, creo, a Bariloche, fui a Bariloche, no sé si está en Neuquén o Río Negro, perdónenme los que son de Bariloche, no recuerdo ahora, pero fui a Bariloche, solamente a esos lugares. Carduño pregunta, hola, mi pregunta es esta, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Y quién es el mejor de todos los tiempos, como el crack Maradona o el rey Pelé? A mí me gusta mucho Messi, pero Messi tiene cosas que Ronaldo no tiene y viceversa. Yo creo que mejor de todos los tiempos no existe, sino que Messi y Ronaldo fueron el mejor de sus tiempos. Pelé es el mejor de su tiempo y Maradona fue el mejor de su tiempo. Porque hoy en día, como está el fútbol, hay un montón de cosas que hacen los futbolistas de hoy, como Messi y Ronaldo, tienen un montón de competiciones, cosas que antes no había y siguen siendo, demostrando ser de los mejores. Pero eso. Edwin Sebastián Fonseca León pregunta, ¿qué pasa si un hipopótamo pelea con una jirafa? Yo creo que, no sé, ganaría el hipopótamo porque le agarra y le quiebra la pata. La jirafa es la única forma de pelear que tiene con la cabeza, a no ser que le dé un cabezazo ahí al hipopótamo y lo meta, lo vuelva al mar, al río. Se pregunta. Micaela pregunta, ¿te gusta lo que estudias o preferirías estudiar otra cosa? A mí me gusta todo lo que tenga que ver con el área de matemáticas. Yo estudiaba antes licenciatura en astronomía, que es el estudio del universo. Pero no me gustaría estudiar otra cosa que no sea algo relacionado con matemática. Ya sé, soy raro, pero bueno. Segunda, no. Siguiente pregunta. Manuel Dávalos pregunta, ¿por qué empezaste a hacer videos de ASMR? Bueno, justamente por lo mismo que le comentaba hace un rato, porque lo hacían, para mi gusto, muy lento y yo quería que lo haga un poquito más rápido. Y comencé por eso. Cristian Trujillo Minaya pregunta, ¿en qué país vives y cuántos años tienes? Vivo en Argentina, Argentina, y tengo 22. Me cae la pregunta igual nuevamente. ¿Qué te guió a estudiar profesora de matemáticas? Bueno, en la secundaria me iba muy bien en la matemática y eso hizo que yo siga en alguna carrera de matemática y me gustaba mucho. ¿Cuál es tu mayor sueño o meta en la vida? Pregunta Micaela. Bueno, recibirme, que me recibo el año que viene. Obviamente van a estar todos ustedes. Tener una familia, que mis padres, hacer felices a mis padres con algo. Y nada, eso. Y a mi novia y a mis hijos. Alex Mi Moreno pregunta, ¿cómo conociste el ASMR? El ASMR lo conocí por, creo que un youtuber que veía yo.
y habló algo de la ASMR y criticándolo. Y yo dije, voy a ver qué onda, porque critican a esto si no, yo no lo escuché. Y conocía el Lipit inglés en ese tiempo y me gustó mucho porque hacía un binaural con dos micrófonos que a mí me encantaba. Ah, me cae la pregunta nuevamente. Hijos, ¿te gustaría tener hijos actualmente? Ah, no, todavía no. Soy muy chico. Benja de León pregunta, ¿qué opinas de la comunidad LGTB? Yo creo que... ¿Qué puedo decir? Lo respeto mucho porque son gente que tienen un pasado y una vida quizá un poco dura. Y nada, yo lo respeto. He visto que por ahí en las marchas llevan a un Jesús como burlándose de los creyentes. Y yo un día quiero hablar, he hablado con muchas personas del movimiento y me llevo muy bien. Siempre he tenido compañeros y amigas en el trabajo de ese movimiento y siempre me llevé bien. No sé por qué lo odio. Sigamos, Martina. Martina pregunta, ¿cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es Marcos Brunet. Quizás no lo conocen porque es del movimiento evangélico y bueno, es por eso. Ibas a crecer tanto en el canal. En realidad, ni siquiera pensé que iba a crecer porque yo tenía otro canal. Yo tuve otro canal y lo tengo todavía abierto al otro canal. Se llama Maxi ASMR y no me imaginé nunca que iba a crecer. No. Benjamín, venga de León, pregunta nuevamente. ¿Tu sueño más grande? Recibirme, tener hijos, tener una familia y hacer feliz a los que no tienen, a los pobres, tener un comedor para ayudar a la gente es el sueño mío y también de mi novia. Vamos con la siguiente pregunta. Luciano Aparcana, perdón por los ruidos de fondo, mi familia vive acá. Pregunta, pero Coca o Pepsi. Ah, yo soy Team Coca. En realidad, acá en Argentina doble cola, pero Santino LR2, L2R2 pregunta nuevamente, ¿cuál es tu color favorito? El negro. Por eso todo negro uso. Signo zodiacal. No creo en eso, pero sé que soy de Libra. Camilo Lizaranzo. Lizaranzo pregunta, ¿dónde vivo? Vivo en la calle. Ah, pasa la dirección. Vivo en Argentina, Córdoba, Córdoba, Argentina. Y bueno, hasta la hora de Argentina, las 2:51 que estoy grabando. Esas son todas las preguntas. Si tu pregunta no apareció en el próximo video que haga de respondiendo preguntas y cosas sobre mí, aparecerá. Así que nada, gracias por el apoyo, gracias por el amor. Los amo mucho. Cuídense. Nos estamos viendo en el próximo video de, para el canal. Recuerden que si vuelvo a trabajar, estaré un poquito aislado de YouTube. Quizás subiré menos videos que antes. O sea, estaba subiendo un video por día. Me volvía loco. Pero creo que va a ser únicamente por este mes. Y creo que después no sé si me...